A mí me gustaría pintar la muerte. A mí en el barrio me gustaría pintar un bosque encantado. A mí me gustaría pintar un Big Bang. A mí me gustaría pintar una frase. A mí me gustaría pintar un pato con una hacha. A mí el barrio me agrada dibujar las princesas y las sirenas. A mí me gustaría pintar soldados. ¿Por qué te agrada pintar? Porque cuando estoy nerviosa, entro en crisis. Porque no te obligan, porque si quieres puedes pintar. Pintar porque desde petita he comenzado a pintar y cuando pinto estoy muy tranquila. ¿Por qué te agrada el graffiti? Porque queda dedicado a la calle. ¿Quién es el que buscó el preferido? Al gourmet, al gros y al taroño. El rosa. El graffiti empezó en Nueva York, ¿no? Con un niño que puso su nombre y su firma, ¿no? En todos los sitios. ¿Y qué año empezó el graffiti? Pues empezó más o menos en los años 70. Los primeros graffiti que se hicieron fueron en los trenes para verlo en toda la ciudad, no para que nada más que salieran y bajaran. Claro, para que diese vueltas por la ciudad y fuera como, sí. Como una exposición móvil. Graffiti en Barcelona. Hay mucho dilema porque lo prohibieron, entonces al prohibirlo, pues claro, la gente que pintaba pues se enfadó bastante. Poco a poco sí que van empezando a dejar pintar más sitios legales y tal, y están volviendo los murales, pero de momento solo hay letras. ¿Cuántos dibujos has pintado? Uy, no sé, muchos. Vale, que cada uno escoger tres colores que vayan bien los tres juntos. Mira, estos cuatro me gustan, estos cuatro quedan muy chulos. Vale. Yo lo he pedido. Menea, menea, menea bien. Vamos a pintarlo por aquí lila, flojo, y luego cogeremos este y lo pintaremos por aquí más lila fuerte. ¿Te estás regalando o qué? Sí. Pintando, ¿no? ¿Y qué estás pintando? Sopas. ¿Esta es Fen? Una medusa. ¿Y qué fas tú a las escuelas que vas? Pues a les escoles intentem fer una mica de debat sobre si pensem que el graffiti és bo, si ens pot ajudar a millorar el barri o no, i pues expliquem una mica la història del graffiti i després, entre tots, pensem una idea, en el vostre cas, com que treballeu al fons marí, doncs és al fons del mar, i entre tots l'acabem fent al mur. Aquest any ens vam fer la proposta de fer un projecte juntament amb el Marquina que anava relacionat amb el mar, i ens ajudaven els de l'Institut de Ciències del Mar. I estem aprenent a fer ciència. Graba.
El graffiti es ese, lo que pintan ahí en todas las paredes, que lo ensucian, ¿no? Muy mal, las paredes tienen que estar limpias. Estos, por ejemplo, que hemos hecho en el colegio, sí. No estamos ensuciando. No, claro. Eso es algo cultural, pienso yo. ¿En los muros que el ayuntamiento da, te parece bien que se pueda pintar? Bueno, si está permitido, vale, sí me parece bien, pero siempre que pinten cosas positivas. ¿Es legal? Sí. Pues si es legal, pues me parece muy bien, pero para mí no me parece bien que esté pintado por la calle. Si tú pudieras pintar algo en el barrio, ¿qué pintarías? Algo educativo, algo que la gente tome conciencia de algo. Al igual pintaría una ternera para hacer propaganda de lo que vendo. ¿Tú pintarías un graffiti? No, porque de pintor no. Pero ¿y si bueno, te dejara? Si me dejara, sí pintaría uno. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Eh? ¿Cuál? Un perrito que me gusta. ¿Un perrito? Ahora el ayuntamiento está dando murales para que pinte la gente. ¿Qué piensas sobre que de eso, para que pinte? Que tiene que dar dinero para que la juventud de los colegios pueda pintar mucho. Esto está muy bien hecho. ¿Qué edad tiene el que lo ha hecho? Nosotros en el colegio. Hombre, esto está precioso.